mm -hmm. Hola Douglas. Hi teacher. Hi, how are you? I'm fine, thank you. You? Pretty good, thank you for asking. And tell me, how can I help you? ¿Cómo se ha sentido? Uh, pues mire, a comparación de una vez que, que pagué porque me dieron clases de inglés, uh, creo que no he tirado la toalla porque esa vez eh, pagué el mes y ni hice el mes, o sea, a los 15 días yo me salí porque no leía. ¿En serio? <laughs> Híjole. Sí. Entonces, eh, a comparación a eso, eh, y a comparación a las clases de la universidad, eh, siento que, que sí, que, que lo voy agarrando ahí poco a poco. O sea, soy, alegra, soy, soy, un, soy malísimo para, para eso, ya. de hecho siempre fui malo para la literatura y cosas así. más que todo muy fuerte eran los números, entonces eh, sí me cuesta un poco, pero sí pero me imagino que ya se dio cuenta verdad que no, no o sea a muchos les cuesta y sí, sí. lo que yo les decía es que bueno uno no siente que vaya mejorando eh, sí, pero el solo hecho de que usted no se ha ido es porque quizás sí siente de que algo está aprendiendo a diferencia de, de, de las eh, en veces anteriores y lo felicito porque de verdad que eh, esto es más difícil hacerlo virtual yo siento sí. que es más difícil y a usted pues me dice que le está funcionando eso me alegra mucho sí, y de verdad sí yo veo que ha mejorado obviamente no trate de exigirse tanto porque apenas es un básico uno está empezando entonces sí. eh, no no vaya a tirar la toalla porque está empezando, no se exija tanto. Yo lo felicito porque he visto que aplica las correcciones. Eh, usted mismo identifica, ¿verdad? Eh, repite, repite hasta que lo logra. Cuando se trata de pronunciación, eh, me he dado cuenta de eso, que, que lo hace hasta que lo logra. Y pues eso es bueno, siempre aplique las correcciones. Eh, cuando usted identifique algo que le cueste, en eso, en eso enfóquese y, y persevere, pues. Okay. Pero sí, ha, ha mejorado, ha mejorado desde el principio. La, he notado a muchos, entre ellos usted, que han mejorado. Hay quienes, porque sí, hay compañeros de que están más, eh, pero ellos me comentan que han estado en otras academias. Entonces, uh -huh. tal vez por eso... Y a veces uno quiere ser como, o, o, o también sí, decir, claro. puchica, pero yo veo que a ellos no les cuesta. Pero eso está malo. No quiera ser así ni compare, porque, bueno, tal vez ellos han tenido diferentes oportunidades y tal vez ya llevan. Bueno, hay una persona por ahí que me comentó que hizo seis módulos en el ITCA. Entonces, ¿cómo no va a ir adelante <laughs> Entonces. ¿Verdad? Sí. Usted a su paso, tiene que ir a su paso claro. y en el nivel que está para usted es como, es como la primera vez, como que está empezando de cero. Entonces, sí, sí, ¿no? lo que pasa es que, o sea, a mí como le, le digo desde pequeño, eh, la literatura, o sea, sí me ha costado siempre, eh, lenguaje y literatura, o sea, siempre, siempre, entonces... Eh, en el bachillerato era como solo que del verbo to be, bueno, de tu tercer ciclo, verbo to, be, verbo to be, Tres años en el verbo to be. <ríe> <ríe> okay. Y este, en la universidad eh, solo llevé dos, dos, dos ingleses, inglés uno, inglés dos, ¿verdad? Y fue así como que, qué dice el compañero de la par? ¿Qué, qué dice? O, ¿O qué le pongo ahí? ¿O qué es lo que lleva? Y así, a pura, a pura copia, o sea, sinceramente apura pura copia, porque... En sí le comprendía que lo, lo básico de lo, todo lo básico, ¿verdad? Y antes de entrar a la universidad, eh, yo, o sea, yo, yo me costé eh, eso de, de ir a pagarle a una, a una academia, porque fui a una academia y, y fui a pagar el, el primer mes. Entonces, no dije, o sea, fui los primeros 15 días, como a los 20 días, no dije, esto no, no es para mí, no es para mí. Y, y siempre, como a mí me, me, me llama bastante la atención los, los números, ¿verdad? entonces eh, no, no me voy a dedicar a lo que yo, o sea, lo que es para mí, ahí voy a dejar a un lado el inglés. Entonces, ahora viendo esta oportunidad, viendo que voy poco a poco, o sea, le voy entendiendo, sí me cuesta, no se sé, lo niego, me cuesta un, un poquito, este, pero ahí voy, o sea, no, no, o sea, me gusta la, la, la metodología, eh, y pues. Ahí, ahí estoy tratando de, de, de comprender algunas cosas. Eh, si usted me ve así con la cabeza abajo, es porque estoy en el celular eh, traduciendo aquí alguna palabra, porque sinceramente, este, pues sí, me, me cuesta. O sea, no, no, no tengo esa retentiva de estar memorizando palabras, palabras, o, sea, palabras, o tratando de, de traducir qué es lo que dice. O sea, me cuesta, literal. Pero eh, sí, como que trato de, de poner de mi parte, porque. Porque o sea, veo otros compañeros, como usted dice, veo otros compañeros de que, de que sí le entienden bien. Eh, a eso, entonces, me pongo a pensar, o sea, si ellos pueden, porque yo no, pues, o sea, eh, trato de, de como que, trato, o sea, comprender, ¿verdad? Algunas cosas. Hace poco, igual, eh, me topé con un compañero de, de, de instituto, ¿verdad? Y él me comentaba que ya está, ya está trabajando en un call center de inglés. Y yo le digo, pues, pero. O sea, ¿y cómo ¿En qué momento? O sea, y me dice de que él se, se metió en una academia de, de inglés y así era al principio. O sea, eh, él llegó a los seis meses y él no podía decir una oración en inglés. O sea, y, y me decía, yo practicaba y practicaba y practicaba y practicaba hasta que, o, o, o hacía planas, me decía, o me memorizaba, trataba de, de, de memorizarme. O sea, son métodos que él utilizaba para, porque al final le, le funcionaron, ¿verdad? Para para aprender inglés y ahora ya está trabajando en un, en un call center de, de inglés o sea y yo me pongo a pensar o sea si esta persona puede ¿Por qué sea, porque yo no ve o sea. entonces ahí bueno, tú <laughs> me identifico con su compañero fíjese ah, okay. y le comento que cada quien tiene como su estilo de aprendizaje eh, sí. yo utilizaba lo mismo que su compañero porque yo no ah. memorizo eh, yo no puedo memorizar así de que me, voy a, me frustra porque no tengo buena memoria. Entonces, lo que a mí me funciona es eso, la repetición eh, ah. a, haciendo porque no me funciona estar solo repetir y repetir, sino que tengo que repetir, pero haciéndolo. Entonces, eh, uh -huh. me funcionaba lo que le digo, hacer oraciones. Vaya, si usted aprendió la estructura de la oración afirmativa del verbo to be, que primero el sujeto, uh -huh. después am, um, is, are, y así yo iba siguiendo el patrón y haciendo varias oraciones, me ponía a hacer como planas. Planas, ah, okay. planas, 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 ah, no, no, no. siguiendo un ejemplo, los ejemplos de la clase y los repetía. En okay. la noche trabajaba en, en el hotel y bueno, a, como es prohibido, no lo podían ver a un, con, con un cuaderno a uno. A veces lo escondía donde escondíamos, donde teníamos los trastes o las boquitas. Ahí tenía sí. mi cuaderno y de repente que estaba vacío, veía un, un, un rato el libro o me anotaba ah. palabras nuevas en la mano. Y ahí las andaba practicando. Ah, okay. uh -huh. Pero sí, ah, hay, hay diferentes ah, maneras. Sí. Otra cosa que hacía era escribir sí. las canciones en inglés. Eh, ah. Hay muchas canciones. A mí me encantan las canciones en inglés. A mí me encantan. Ese podría funcionarle para que mejore como la pronunciación y aprender también palabras nuevas. Eh, le sí. recomiendo románticas en inglés. Porque como van, este, van despacito, entonces para uno es más fácil repetirlas. Porque si quiere rapear como Eminem, ahorita no se puede. <laughs> Ay, claro. Entonces sí, le recomiendo que busque canciones así románticas en inglés, vea las letras, a veces salen en YouTube con las letras y usted puede ir viendo y repitiendo y alguna palabra que le llame la atención, escríbala, busque el significado. Y así, eso Ajá. le puede funcionar también. Imagínese claro. que usted se pusiera una meta de practicar una vez esa canción cada día, hasta que usted ya sienta que la canta bien. Una semana. Después, sí, sí. siguiente semana, otra canción. Y así, pues, entonces, Ajá. y lo que le dice su amigo es cierto, a veces uno llega a. Bueno, yo me gradué de la universidad y yo no quería hablar. No, no hablaba inglés. Y ya tenía mi título de profesor en idioma inglés y no lo hablaba. Sí. No lo hablaba hasta que me vi obligada, así obligada, que no sí. había salida. Necesitaba el trabajo, tenía que desempeñarlo y ni modo. Sí, claro. Uh -huh. claro, claro. Y no creas, y sí, la gente, hay, claro. hay gente, así como hay gente grosera y áspera, también hay gente amable y bonita. Entonces, este, no, lo, claro. los americanos ahí andan con tres palabras, con pero no tienen pena. Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, de hecho yo, bueno, nosotros le, le brindamos servicios a los de la, los de la embajada ¿verdad? americana. Eh, seguido me topo con, con personal gringo este, y ellos, bueno, co conocí hace como unos 15 días a, 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 un, a una persona gringa, a un, a un hombre, y, y esta persona, o sea, hablaba eh, el español, pero, o sea que con tres palabras y ahí y ahí nos íbamos ¿ve? ahí nos íbamos entonces eh, pues al final al final al final del todo este solo me decía sí o sea me, me trataba de, de explicar eh, a su manera ¿ve? cómo había sido el accidente este y, y, a, y después iba con señas y cosas así o sea era, era bien gracioso verlo pero pero o se hace el intento ¿ve? Y a veces uno, bueno, yo en personal, o sea, me da pena, <laughs> me da pena. Y ese día que, que yo este, me topé con esa persona, este, tratando de ir, ¿verdad? Journey eh, y sacando algunas palabritas también, y ya él me trataba de comprender también, y ahí, y ahí nos íbamos. O sea, ya después, quizás como los 30 minutos, llegó un traductor, llegó una persona de la embajada a. a a ver lo que había pasado y ya él ya me iba traduciendo ya un poco más fluido, ¿verdad? pero al principio cuando llegué, o sea, eso era él y yo y ahí batallando tallando, cómo había, había sido, entonces fue bien gracioso, la verdad, pero igual, o sea, veo la la intención de los gringos de que ellos con tres palabritas, y ahí son uh -huh. o si no, con, con señas y, y así, vea, y, y son bien graciosos que ¡boom! o sea, son bien graciosos ¿verdad? al momento de de, de explicarse y también ya me he topado con, con personas gringas eh, que son bien agrandados, que, que no, no quieren hablar con uno, este, que esperan a su traductor, y, y así de hace. Entonces, mmm, o sea, también como usted dice, hay, hay gente amable y hay, hay personas persona bien. Sí, entonces ahí usted aproveche, ¿verdad? Cuando se encuentre con personas así, usted aproveche. Este, Agarre las <laughs> palabritas, sí. este porque de eso uno pierde el miedo y pierde la pena también. Ellos no tienen pena, eh, la mayoría no tienen pena y tampoco juzgan. Esa gente es púchica, es otra cultura, ellos, eh, sí. aunque uno lo hable chistoso, a veces más... La gente misma de uno lo hace pedazos, los de la misma sí, sí. raza indígena, pipil, lo hacen no. pedazos a uno y no, no a ellos. Sí. Pero por eso le digo, aprovechen la oportunidad con ellos. Eh, otra cosa es que nosotros eh, eh, a veces hay personas eh, que lo que hacen es estudiar eh, cuestiones ya bien de si usted puede buscar en Google. Eh, English vocabulary for car accident. Eh, mm. Busque. Busque vocabulario que tenga que ver con accidentes, como se dice cuando un carro eh, derrapa, por ejemplo, atropellar, uh, run over, eh, crash, que es chocar, car accident, hit, eh, las partes de los carros también. Puede buscar car parts in English. Y en Google ahí vea las sí. imágenes y Ajá. luego en el mismo traductor de Google ponga la palabra. ¿Cómo se dice placa? La placa se dice plate, Ajá. como que va a decir plato, plate. plate. Ajá. Ajá. Y ahí póngale la bocinita para que lo pronuncie. Y a usted, ah, se dice plate. Plate. Sí. Plate. Ajá. Por ejemplo, alguien le golpeó. Did you see the plate? Number el número de la placa si el plate number? Y ya usted va a poder eh, irse eh, desarrollando en su, eh, sí. su ambiente, porque yo entiendo a veces uno dice, puchica, los dos hacemos el mismo trabajo, pero como este habla inglés, gana 100 pesos más que yo. Sí. Entonces, ahí usted, mire, prepárese en su área, ¿verdad? También vaya buscando vocabulario que le va a servir a usted. Eh, sí. De acuerdo a lo que usted trabaja, como uh -huh. le estoy diciendo. Busquen uh -huh. en Google imágenes, car parts uh -huh. in English, vocabulary car parts. Escriba. Y este ah, okay. tome screenshot o descarguelas. Y para saber cómo se pronuncia, haga como le digo. Póngalo en el traductor de Google uh -huh. y que le pronuncie uh -huh. cómo se dice la palabra. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Eso le puede servir porque acuérdense que no es suficiente. Bueno, ahorita sí tenemos dos horas de clase, estamos viendo estructuras sí. y todo, pero si usted hace algo extra, usted va a avanzar más rápido, ah, claro. que es lo que queremos, ¿verdad? Avanzar rápido y con lo sí. demás no se frustra porque uno de verdad que hasta que no tiene para dónde es que ni modo le tiene que fluir el inglés, ¿verdad? Ya con la presión. Sí, <laughs> pero sí. sí, sí. Uno dice, sí, no, no sé nada, pero la verdad que si sí, uno lo siente, lo tiene ahí, pero está el miedo y la pena. Sí, son unas barreras no. y los peores enemigos. Sí, sí, sí. Sí, eh, la verdad es que, bueno, tomé el ejemplo de este, compañero, de este ex compañero ¿verdad? que lo vi. Créanme lo de que él en el instituto, este, no, hombre, o sea, ni, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? O sea, era, un, era un compañero que que no ni atención, que bajas notas, y, y, o sea, yo me sorprendí de que, me dijo, no, si estoy trabajando en un curso de inglés, yo, ¿en serio? puedes inglés? Sí, y ya, y, y él me dice de que, o sea, terminó los, creo que 16 meses, me dijo, no me recuerdo, y él ya hablaba un poco inglés, vea, entonces, de ahí de parte de la academia, lo mandaron a ATP, y, este... Un gringo le, le, le empezó a hacer preguntas, entonces él hizo una pregunta y, como que no hacen, los gringos, como que no hacen las pausas, sino que se van de un solo. ¿eh? Entonces, él no comprendió, entonces, él lo que le tocó fue practicar, 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 porque si no lo iban a batear, o sea, y fue eso, el, el apuro de querer quedar en el, en el trabajo. ¿eh? Entonces, o sea, me dice, si no hubiera sido así, yo no hubiera animado, me dice. o sea, y, y es bien complicado, ¿eh? pero ahí vamos sí es otra cosa que le digo que uno pues se, se, se trauma se ofusca en querer entender todo pero realmente ellos hablan rápido es cierto pero sí. eh, uno entiende como las, las palabras eh, como las las palabras claves tienden a ser estresadas eh, las pronuncian más fuerte y claro ¿Verdad? Y, y lo que le cuento, yo evitaba, evitaba a toda costa quedar sola y atender a los huéspedes que yo sabía que no eran eh, hablantes de español, entonces yo los evitaba a morir, pero <laughs> en la universidad, y le digo, o sea, el sistema que tenemos de educación es bien precario, la carrera sí. para mí eran tres años para sacar el profesorado, pero como yo no aprendí inglés en la escuela. Por lo mismo que llegaban los maestros y toda la vida, traduzca este párrafo y ya se ah. sentaban y uno dándose duro a puro diccionario. Ah. Entonces yo no aprendí nada, no aprendí el, ni el doctorado en verbo tu pude sacar en tercer ciclo porque no. Sí. Entonces <laughs> me dijeron, vas a estudiar un año más, entonces se me hizo de cuatro años la carrera porque. No sabía inglés cuando entré a la universidad, entonces la gente que ya tenía un inglés avanzadito ya podían llevar ciertas materias y se les hacía de tres años la carrera. En mi caso fueron cuatro porque no llevaba inglés avanzadito, ni siquiera intermedio. Pero sí, bueno, salí, me gradué y empecé a trabajar, estaba estudiando, todavía no me había graduado y empecé a trabajar en un hotel, pero yo no hablaba, a pesar de que ya iba avanzada en mi carrera, no hablaba, los evitaba. Pero una sí, vez sí. me quedé sola eran los miércoles eran bien solos en el hotel y me dice el compañero que estaba conmigo mira eh, voy a voy a ir a, ahí a comprar el mcdonalds porque no quiero los frijoles de aquí, que no sé qué que no sé cuánto y solo como el mcdonalds está así como enfrente del Hilton entonces yo le dije vaya anda. Sí, sí, sí. ah. anda va ah. pero te apuras y entra un gringo yo sola y, ay dios mío <laughs> Y entonces y me puse a lavar vasos, así a hacerme la loca y solo, oh, you know, can I have a red, Marlboro box, please." Y yo, uy, Dios mío, ¿qué dijo este?" Y me hice la que no lo oí. <laughs> "Otra por favor." Yo rogaba porque mi compañero apareció, pero no sucedió. Entonces seguí como que sí. no lo vi, no lo oí y me lo repitió. Me volví a decir, ¿Can I have a red, Marlboro box, please." Entonces me acordé de lo que dijo la maestra, palabras clave. Red Marlboro Box, eso es todo lo que entendí. Ah, dije yo quiero una caja de Marlboro rojo. Solo agarré la caja, se la di, me pagó y se fue. Ni siquiera le dije nada. Solo entendí lo que pidió con tres palabras. Todo la sí. verborrea, la segunda le entendí. Y otra cosa es como no tener pena de decirle, I didn't really catch that. Would you be kind to repeat? Eh, no le entendí, de verdad, sería tan amable de repetir. Y ya ellos. Lo dicen de nuevo más. Hay unos que se enojan y le repiten a uno, pero al final le repiten. Y cuando sí. uno está en un call center, si ellos llaman, es porque necesitan que uno les ayude. Entonces, o me claro. repite y le baja, o no le ayudo, aunque se enoje. Sí. Y si me sí, grita, es sí. que me griten y lo estoy viendo. <laughs> Entonces, sí, se puede. Sí. Y así como su amigo, mire, lo agarran a uno aunque no tenga el 100% de inglés, lo agarran. He visto varios que están agarrando con un 85% de inglés. Eh, ¿A él con el, con el 80% de inglés lo, lo han agarrado? Y uno termina de aprender estando en la cuenta, porque ya uno aprende sí. que, o le dan scripts, a, hay, hay unos que le dan a uno qué es lo que vas a decir. Ah. Y ya con eso uno se va, y vocabulario sí, propio claro. así es que. Mire, si usted sigue, si usted persevera, si usted se, eh, se autoenseña, se busca su manera en la que a usted le surte, como así como su amigo, que le cuenta que él hacía planas, que él hacía oraciones, que él repetía y repetía, tal vez eso le funcione a usted. O tal vez a usted le funcione sí. algo diferente. Hay gente que dice: Yo aprendo solo viendo películas. Y, ¡Qué chivo! Pero no. Ah. Yo no. Hay mucha gente que sí, pero es que uno, uno mismo tiene que identificar qué le funciona, cómo aprende mejor. Y así pues se va. Sí, sí. Sí, yo, yo más que todo, eh, pues como le digo, mi fuerte es eh, prácticamente los números y, y es prácticamente, o sea, haciendo fórmulas, haciendo la misma una y otra y otra vez, o sea, practicando, practicando. Entonces, eh, yo considero que, que eso es lo, lo mío de esas poniéndome ahí a practicar y, y, y practicar y practicar, y, o sea, eso es lo que a mí me, me, siempre me ha resultado en cuestiones de las matemáticas, cuestiones de, de cosas contables y, y así, vea, siempre me, me ha resultado eso, entonces, eh, pues, lo voy a poner en práctica porque es, es lo único, yo viendo, o sea, a mí, yo retentiva no, o sea, no, no tengo mucha retentiva, o sea, a menos de que pase todo un día viendo la misma cosa, ¿vea? y sí, con cuestiones auditivas, o sea, me, me cuesta hasta que lo repiten, lo repiten, o yo lo trato de repetir y, y así, vea. Entonces, eh, sí, más que todo es como que practicando, es, eso es lo fuerte, porque de una u otra forma no, no, no creo. Sí, y ahí también. <coughs> Hay muchos videos tutoriales en YouTube. Me acuerdo que una vez mandaron uno ahí. Por ejemplo, si usted dice, ay, no entendí muy bien esto del do y del das, entonces métase a YouTube y busque uh -huh. eh, sí. tutorial do and das y ahí vea Hay algunos que uno dice, ay, este no lo entiendo o este lo está explicando todo en inglés y yo necesito uno y ahí busque, ah, uh -huh. este está explicado en español, este tiene ejemplos y ahí es de ir buscando más. Y de esa manera usted va a avanzar más y, y más rápido. Hay gente que lo que hace, que cuando ya siente que ya aprendió algo, porque hay, hay algunos que se van de un solo, hay gente que se uh -huh. mete de un solo a este e4cc, pero ahí ah, sí. lo agarran a la gente con todo y a, de un solo y con un nivel muy básico, no se puede. <laughs> Entonces, por lo menos yo digo con unos seis meses o diez meses ya que usted haya estudiado, ya se puede ir a meter ahí para que le terminen de, de afinar, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Y ellos conectan también. ¿verdad? Ajá. Eso sí. podría ser otra opción. No, pero por el momento estoy estoy bien acá sí, es de que aproveche también porque eh, sí, hay claro. muchos lugares que ofrecen las becas pero solo le dan la plataforma haga los ejercicios y descargue su certificado <laughs> hay oh. muchos que solo es eso solo es la muy plataforma en cambio pues eh, estamos en inglés corporativo y otros lugares, no, no sé te, tienen un facilitador, un maestro que los vaya guiando, que los ponga a practicar y todo eso pero hay muchos otros sí. que no. Así es que aproveche y, y pues sí. para. Eh, yo me imagino, bueno, ya vi la mayoría de este grupo han sido pues excepcionales, casi todos tienen la plataforma completa, eh, no han faltado a mucho a clase, entonces yo creo que lo van a lograr. Así es que siga, ¿verdad? Y aproveche la oportunidad, la beca y pues haga sí. también su parte extra. Sí. Eso le puedo aconsejar. Okay. Okay. Thank you. ¿Algo más que quiera comentar? ¿Algún consejo? ¿Algún tip que le pueda dar respecto a algún no, tema que no le haya quedado claro del módulo? Porque nosotros aún tenemos dos clases sí. más. Entonces, no. eh, pienso hacer un repaso. No sé si hay algún tema que a usted sienta que se le dificulte. Hemos visto el verbo to be, vimos los possessives eh, vimos el simple present, no sé si hay algún tema de esos que usted recuerde eh, mm -hmm. que se le haya hecho difícil y que quiera que hagamos un repaso, lo puedo hacer en la última clase, en la clase del viernes ok, eh, si sí, fue un tema que le digo el, de... el del du y el das y el dos, dos, o sea, no, no logré comprender eh, cuál era en modo pregunta y en modo negación. Eso sí, o sea, ya de último vi, creo que usted mandó un, un video al, al grupo referente a, a eso, al dúo, al Das, creo, no, no me recuerdo. Fue sí, pues sí, Nelson, sí. uno de los Nelson, me acuerdo que vi que era Nelson, ah. pero no sé, siempre los confundo. Entonces, eh, pues para decirle de que vi el video y este, eh, igual, o sea, sí, sí, me, sí, entendí un poco lo que explicaba el, el, el video. Es, eh, pero igual, o sea, no lo no, quiero no comprender un poquito de eso. Uh -huh. eh, el do y el das, ok. Sí, lo puedo tener eh, como repaso, pero básicamente uh -huh. es, 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 um, es un auxiliar. Como yo les decía, el... el, el presente simple se divide, digamos que, en dos partes, por decirlo así. Entonces, cuando estamos usando el verbo to be, el cero estar, no necesitamos el do y el das, no se utiliza. Pero si vamos a hacer uh, con otros verbos, el presente simple es para hablar de cosas normales. Por ejemplo, si usted dice hay que algo que usted hace todos los días para hablar de la rutina eh, se usa el presente simple ahora cuando hacemos oraciones en presente simple eh, nada más necesitamos un sujeto un verbo y un complemento vaya qué puede ser el, el sujeto my mm, my qué my friend um, Where, um, no sé, my friend, breakfast early. Podemos decir que mi amigo o mi amiga come su desayuno temprano. Esa es una oración afirmativa. Mm -hmm. Cuando estoy haciendo oraciones afirmativas, no, no pongo sí. auxiliar. La diferencia es en oración negativa. En oración negativa sí utilizo el auxiliar. ¿Ok? Si es, eh, utilizo do not. Que contractado es don't. Espérame que me cuesta un 39. Don't. Do not. En contractado es don't. Y ese se utiliza mm -hmm. para I. We, you y they. Cuando vamos a hacer oraciones negativas, vamos a utilizar don't para estas personas. I, we, you y they. ¿Verdad? Por ejemplo, uh, quiero decir, eh, tú no comes, um, tú no desayunas, you. Uh, don't eat breakfast. You don't eat breakfast. You don't eat breakfast. Pero si estoy hablando de una tercera persona en singular, entonces el auxiliar cambia. No va a ser don, sino que va a ser does not. Que contractado es doesn't. Cuando voy a hablar de otra persona. Eh, ajá, pero esta persona tiene que ser la tercera singular. Ajá, una Tercer tercera persona. Ajá, ¿y cuál uh -huh. es la tercera singular? Que tercera solo estoy hablando singular, de, solamente de, de una, nada más. Ajá, pero es. Se dice tercera porque es él, ella. Uh -huh. Y también si nos referimos a cosas, ello, it. Uh -huh. Porque si es, eh, no solamente es que sea singular. ¿Por qué? Porque yo es singular. I, pero no es tercera, es primera. You. E eres tú, es singular, pero no es tercera, es segunda, eres tú. Uh -huh. La tercera so persona like singular, singular son ellos. He, she, it. Uh -huh. Con esos utilizamos doesn't para hacer oraciones negativas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. si quiero decir que mi amigo no come tarde, entonces digo my friend. Doesn't, Ajá, doesn't, doesn't eat. eat breakfast late. Uh -huh. Y ahí ya tengo la oración negativa. Cuando estoy hablando en tercera persona singular, es así. Vaya, ahora, si es pregunta, vamos a poner primero el auxiliar: do. Ah. Uh, uh -huh. Pero si el sujeto es I, you, we, they. Después de eso vamos a poner un verbo y luego pues complemento. Y finalmente, el signo de pregunta. Por ejemplo, si yo quiero saber si usted vive en una casa o en apartamento, hacemos la pregunta, ¿do? Que sería el auxiliar. Y luego, como yo le estoy preguntando a usted, el sujeto es you, ¿do you? ¿Cuál era el verbo? Live. Y luego el complemento, in a house or in an apartment Do you live in a house or in an apartment Ahora, si el sujeto es la tercera persona singular, vamos a utilizar does. Does he, she or it? Luego, siempre verbo más complemento. Y al final el signo de pregunta. Uh -huh. Eso es cuando hacemos la pregunta en tercera persona singular. Por ejemplo, si yo quiero hacer eh, ¿y tu papá, eh, tu papá o digamos Enrique, vaya para poner un nombre. Sabemos que Enrique es un, un él, verdad, una tercera sí. singular él. Entonces vamos a poner das y ahora el sujeto que es Enrique, das Enrique um, work y, complemento in a factory. Das Enrique work in a factory eso es con respecto a las preguntas cuándo va a usar do y cuándo va a usar das. Mm -hmm. uh -huh. okay. Y a esto, eh, como les repetía, ¿verdad? Acuérdense que él el, el es auxiliar y también es verbo. ¿Ok? Eh, toda oración y toda pregunta lleva un verbo. Uh -huh. ¿Verdad? En este caso estamos utilizando el verbo live. Aquí uh -huh. estamos usando el verbo work, uh -huh. que es pues la acción, ¿verdad? Trabajar, estudiar, vivir, lo que sea. Sí. En este caso el do solo es un auxiliar. Los auxiliares sirven para indicar tiempo y pues en este caso también nos indican qué persona es. Tiempo, estamos hablando en presente. Persona, uh -huh. si es I uh, you we they o he she it, ¿verdad? Dividimos tiempo y persona. Entonces el auxiliar aquí solo es un ayuda. La ayuda que me presta es indicarme el tiempo y la persona. Como auxiliar, él tiene dos funciones. Tiene la función de auxiliar y tiene la función de verbo. ¿Verdad? Como verbo, ¿sabe qué significa do cuando es verbo? Cuando es verbo, significa hacer. Hacer. Do significa hacer. Entonces a veces entra un poco de confusión ahí cuando el verbo que queremos usar es hacer, porque a veces pensamos de que, ah, no, pero ya está aquí. No, 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 no. Aquí es auxiliar. Está cumpliendo una función de auxiliar. Como auxiliar no tiene significado. Y la función dice auxiliar, no verbo. Entonces, mm -hmm. si yo mm -hmm. quiero hacer, do you uh, hacer algo? Um, el trabajo de la casa. Trabajo de la casa se dice housework. Quiero saber si usted hace el trabajo de la casa los fines de semana. ¿Cómo le pregunto? ¿Tú haces el trabajo de la casa los fines de semana? Primero el auxiliar. Uh -huh. Yo, porque le estoy preguntando a usted. ¿Do you? Este es el sujeto auxiliar. Sujeto. Ahora, ¿cuál es el verbo que quiero utilizar? Quiero utilizar hacer. Do, do, uh -huh. do you do. Uh -huh. The housework. Hey, uh -huh. hey, es como la pregunta, ¿qué estás haciendo? What do you do? Es uh -huh. como eso. ¿qué, has, qué, ¿Qué haces? What do you do? En ese caso, es, el verbo es igual, Pero, ¿verdad? Estamos utilizando el, el hacer. Do you uh -huh. do the housework? Housework. On weekends. Y entonces ahí es donde igual, ¿verdad? O sea, la, la estructura es la misma. Auxiliar, sujeto. Sí, sí. Nada más que aquí está cumpliendo como verbo. Tú, hacer. Uh -huh. Ok. Sí, me queda claro. Y esto, como le repito, es un tema que no es fácil y lo bueno es que es repetitivo. Este tema uh -huh. lo van a volver a ver en el módulo 2 ah, okay. y en el módulo 3. Entonces, pues ahí este, se van a sí. dar gusto repitiendo el tema. Entonces, al, ahorita digamos que ya tienen la idea bastante clara y en los siguientes módulos la va a ir afinando por eso si hay algo que usted no entendió ahorita no se trate de así como ahorita me dijo yo necesito esto no me queda muy claro verdad trate de y si de repente usted mañana repasa o se acuerda de otro tema que no le quedó claro mañana voy a preguntarles en el grupo de verdad eh, si hay algún tema porque ahora se me olvidó no lo anoté Voy a anotarlo. Si hay algún tema que no les haya quedado claro y quieren que lo repasemos, puedo hacer un repaso el viernes. Así que si de repente usted dice, ay, este tema también quisiera repasarlo, me puede decir mañana. Ok. Perfecto. Perfecto, teacher. Entonces, no, por el momento, eh, esa era como que la duda, eh, pero ya, ya me queda un poco más claro. Vaya, pues Igual, como era. usted dice, que lo vamos a seguir viendo. Ahí sí, vamos lo vamos a seguir repasando y, pues, puedo incluirlo el viernes también. Pero ahorita ya, así como más. Eh, eso es lo bueno de las secciones privadas, ¿verdad? Que uno puede eh, sí. ser más específico. Porque de repente es como que, ay, ese tema ya lo vimos y todo. Entonces, en eso, pues, se le puede dar una media explicación a usted. Y pues ya en el grupo hacemos otros ejercicios. Y no quiere decir que ya no me puede preguntar nada o decirme repito. No, 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 no. Igual en clase, okay. dígame, repita o no lo entendí o dé más ejemplos. Yo no me voy a enojar por eso, y si para eso estamos. Sí, claro. Sí, lo, lo, lo que sucede es que en ocasiones, uh, bueno, se, se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Por, por ser clases en línea, pues porque... Y creo que de tanta interferencia que hay, como que uno no alcanza a escuchar bien las palabras o, o como que se entrecorta. Entonces, eh, ajá, quizás eso de que en ocasiones yo escucho que, que usted dice la, la palabra o la oración. Entonces ahí voy tratando. Porque así como hay, hay, hay ocasiones de que otros compañeros tienen el, el micrófono encendido, entonces hay un poco de interferencia o no se escucha bien este, la. El, la pronunciación de la palabra, entonces ahí como que también me, me cuesta un poquito, ¿verdad? pero, pero eh, lo que me está sirviendo ahorita es que he descargado el traductor en el, en el celular y alguna palabra que, que, que no la entienda, o, o por ejemplo el, el network, este entonces eh, no sabía, no, no, alc no alcancé a escuchar cómo, cómo se decía, entonces lo puse ahí y ya le di cómo, cómo se decía, ya, ya me aparecía bien. ¿eh? Entonces sí, sí okay. quizás sí. A algunos compañeros que dejan ahí su, su micrófono encendido y, y así, hay un poquito de interferencia, o al pese la mala conexión de, de, del internet, hace que se, se escuche un poco más robótica la voz, entonces sí, sí sí cuesta un poquito. Eso, pero de lo demás estoy, estamos bien, bueno, en mi, en mi caso estoy estoy bien. Sí, créanme, sí cuesta, porque pues, aunque uno le diga, miren, y a veces creo que le sale a usted que el host los ha muteado, ¿verdad? Porque a veces digo yo, no, o sea, entonces para uno es como que estoy dando la clase, estoy viendo el chat, a veces ¿Sí? me toca estar viendo, entonces estar como, y ahora le doy mute, y ahora le doy, eso, como que... Y a veces se nos va así como que la gente creo que está tan concentrada que se les olvida que tienen ruido y sí. no se mutean, entonces no. le toca a uno estar muteando. Y sí, sí, sí. otra cosa es eso que a veces el internet hay como delays, o sea, yo estoy pasando la pantalla y yo veo uh -huh. que va bien, pero ustedes quizás en lo que yo estoy explicando la pantalla es la misma y quizás yo ya me moví, pero por lo mismo uh -huh. del internet ustedes o incluso sí. hay unos que voy escuchando, los que ahí vienen atrás con la voz robótica. Y a veces me sí. dicen, igual, si no me escuchan a mí porque a mí se me falló el internet, díganme, no le escuché, se le escuché entrecortado y yo repito. ¿Verdad? Okay. Porque es con lo que ni modo, ¿verdad? Nos ha tocado aprender sí? a, a lidiar y no tengan pena, cualquier cosa me dicen y yo repito. Así que. Okay. Uh -huh. Thank you, teacher. Entonces, de lo demás, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, pues lo veo mañana en clase, si no hay nada más en lo que le pueda ayudar por ahorita. Y tuvo suerte, sí. mire, como hay solo dos personas, creo que te. Sí. <laughs> sí, se me hizo bastante la gala. No, sí, pero, está no bien. pero está bien, Me alegra, me alegra poder mejor. haber habido mejor. ayudar así que mejor sí, que claro. me dijo, porque yo, yo me acuerdo, bueno, según yo, bueno, y igual me pusieron una persona ahí que. Nunca he estado en clase, sí. entonces dije yo tenía que conectar, voy a pagar 50 minutos, yo solo ahí. <laughs> Pero. Qué sí. Bueno. sí, yo, yo me enseñé porque como vi que iba como según listado, ¿verdad? Entonces, según mis cálculos, según el listado, me tocaba la semana pasada. Entonces, yo dije, ah, quizás la otra semana, la última semana manejar, por, por mi apellido, por ser Vázquez. Pensé, no sé. Entonces, yo ahora cuando, cuando vi el. El listado de las personas que van a tener la sesión privada no apareciendo, entonces sí, sí, raro, no se lo voy a Ajá, y, y, sí, yo creo que como van en el orden de la lista que tengo de la asistencia, en ese orden me los ponen, ¿Mm. entonces creo que a usted le tocó quizás la segunda semana de clases. Sí, porque en la Pero pasada no. no estaba, creo, no estaba usted en la lista de la semana pasada. Pero sí, bueno. Yo, bueno. Sí, claro. sí, lo importante es que lo logró y pues se aprovechó bien el tiempo. Correcto. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. So I'll see you tomorrow in class. Que descanse. Yes. Thank you. Thank okay. you. Okay. Good evening. Good evening. Bye. 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 Good night.